El Taquinum Sanitatis, o la Tabla de la Salud, es un manuscrito medieval sobre salud y bienestar, pintado en la región de Renania a mediados del siglo XV. Su texto, en latín, está basado en el Taquin al-Siya, un tratado médico árabe, escrito por Ibn Butlán, médico cristiano nacido en Bagdad y fallecido en el año 1068. Este impresionante códice destaca de entre otros tratados de medicina medieval porque no solo incluye un herbario, sino que además dedica amplios apartados a temas tan variados como la respiración, el ejercicio, el descanso, la salud mental. En él se proponen 6 elementos necesarios para el mantenimiento cotidiano de la salud. La comida y la bebida. El aire y el ambiente. El movimiento y el reposo. El sueño y la vigilia. Las secreciones y excreciones de los humores y los movimientos o afectos del ánimo, tales como la ira, la alegría o la vergüenza. Un largo apartado de la obra está dedicado a explicar en detalle los beneficios de los distintos alimentos. Y también se integra en él un extenso herbario. Durante la Baja Edad Media, el Taquinum Sanitatis fue tan popular que a él se debe el término taquino, que en italiano moderno se emplea para referirse a cualquier tipo de manual o libro de bolsillo. Según el escudo de armas del inicio, este hermoso manuscrito habría pertenecido al conde Luis de Württemberg y a su esposa, Matilde, hija de Luis de Baviera, conde palatino de Renania. La edición del Taquinum Sanitatis, preparada por M. Moleiro, editor, es primera, única e irrepetible. Está limitada a 987 ejemplares, numerados y autentificados con un acta notarial. Además, viene acompañada por un volumen de estudio a todo color, a cargo de Alain Thwaite, del Institute for the Preservation of Medical Traditions y la Smithsonian Institution, de Carlos Miranda y de Edhard Kenck, de la Freie Universität de Berlín. La realización de este códice alcanza tal nivel de perfección que podemos incluso decir que se trata de un clon.